Los hermanos Elvin Manuel Rosario y Edwin Rosario se presentaron este martes ante la Policía Nacional para denunciar que el joven identificado como Joe Elvin intentó agredirlo, no logrando su cometido. Manifestaron que la situación puede llegar a mayores si las autoridades no intervienen. De Cuava, y cuando vengamos bajando, en la tienda del mango uno jala un cuchillo. Entonces el hermano mío se desmonta y cuando va para arriba le jala el cuchillo, salió corriendo. Entonces el otro viene a hacerle frente. El hermano mío le tira una puñalada, nos vamos tranquilos, yo me lo llevo, ¿no es verdad? Cuando llegamos a la casa, llego en un carro con el papá y con dos gente más y nos entran a tiro llevando a la casa ahí mismo. Entonces nosotros vinimos a poner la querella y el doctor hicieron hacer daño. Nos mandaron para arriba, fuimos al hospital, diagnóstico médico. Entonces ahora lo traen aquí, ahora no dejan pasar porque vienen que pasar por acá. Según afirmación de los denunciantes, todo viene por el robo de un teléfono. Yo le cogí un teléfono una vez, él sí. Vino y me metió preso. No, aquí. Se metió por el teléfono. Se metió por el teléfono, pues yo hallándomelo. Nada, cuando yo bajo, es lo que me dice cuando sale, me tuviste que devolver mi teléfono y como quiera te voy a dar problema. Con el que yo tuve el problema ayer, con el que me jaló el cuchillo fue el muchacho del teléfono, se llama Murphy de los Santos. ¿Ese andaba manejando el carro? Ese andaba manejando el carro. El papá se llama Niño, trabaja en el mercado y es Joel y Moya. Y hay un tío de él también que se llama Chichilo. Chichilo se llama, tiene un colmado, unos chiripos allá arriba, que me jaló un cuchillo allá también, en el frente de mi casa. ¿A quién tú responsabilizas entonces de lo que te pasa? A Joey y a Niño. Acudieron a la fiscalía para presentar formal denuncia. Exigen el arma de fuego con la cual tirotearon la vivienda aparezca. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.